Muy buenas a todos, amigos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos al estreno de una nueva serie que llega un pelín más tarde de lo previsto porque he estado bastante enfermo de la garganta. Ya sabéis que ha llegado el invierno, por lo menos aquí en Madrid. Ha llegado de forma muy inesperada, con mucho frío, y los cuerpos, ante los cambios de temperatura, pues ya sabéis lo que pasa. Bueno, chicos, God of War, Ghost of Sparta, título que teníamos pendiente de traer al canal. Así que vamos a darle. Bueno, lo primero que voy a hacer es ajustar el sonido porque veo que está muy alto, ¿vale? Tamaño de la pantalla, bueno, esto lo dejamos como está. ¡Uf! La Virgen. Esto hay que bajarlo un poquito, sí. Ahí está, mejor así. Bueno, chicos, God of War, Ghost of Sparta. Lo primero, serie que le quiero dedicar al amigo Eddie, gran suscriptor del canal y miembro muy activo del grupo de Telegram. Os lo pongo en la descripción, el grupo de Telegram del canal, podéis uniros cuando queráis. Que me ha pedido en innumerables veces y que por fin me he decidido a traer. Entre otras cosas porque he dicho, solo nos falta un God of War para tener la saga entera subida al canal. Y efectivamente, Ghost of Sparta, que además coincide que es la única entrega que no he jugado yo a día de hoy. O sea que voy a matar dos pájaros de un tiro. Así que vamos con el fantasma de Sparta, este God of War, el segundo que salió para PSP, que como habéis visto, junto con el primero que también salió para PSP, fueron remasterizados para Play 3, que es la versión que os estoy trayendo yo. Anteriormente, Chains of Olympus, que era el otro God of War portátil, lo traje capturando directamente desde PSP. Esta vez me he decidido traer el remaster, que salió para PS3, que bueno, ya me diréis qué tal en comentarios y tal, pero yo creo que luce bastante bien. Así que, a ver, en opciones, no sé si nos hemos dejado algo por aquí, subtítulos, consejos, tal. Vale, yo creo que está todo bien. Luego el sonido lo terminaré de ajustar en la edición, ¿vale? Así que, partida nueva, chicos, partida nueva, porque salvo lo que he jugado, el poquito principio que he jugado yo para la prueba de grabación, que siempre hago en todas las series, no sé nada de este God of War, así que, venga, partida nueva, en héroe. Kratos, el fantasma de Esparta, ha ocupado su lugar en el Olimpo como dios de la guerra. La sangre derramada y las batallas interminables le permitieron llegar hasta aquí. Ares estaba muerto, y aunque el Olimpo lo llamaba, el recuerdo de su existencia mortal lo atormentaba. Kratos sabía que aquello no era una simple visión. Para los dioses, nada era nunca lo que parecía. La visión de su pasado hizo que Kratos partiese en busca de respuestas que encontraría en el templo de Poseidón, en la ciudad de Atlantis. Estás siendo un verdadero insensato, Kratos. Era solo un sueño, nada más. Las visiones me atormentan, Atenea. Esas visiones que prometiste erradicar. Pero esta visión la cambiaré. Tal vez sea mejor dejar esa visión como está, Kratos. Hay muchas cosas que no sabes. Por favor. Bueno, chicos, una pausa para hacer un par de aclaraciones, ¿vale? Lo primero, que este juego cronológicamente hablando va detrás del primer God of War de PS2, ¿vale? Ya sabéis, en el que vencimos a Ares y Kratos se convirtió en el nuevo rey de la guerra, del nuevo dios de la guerra. Ya sabéis que
salieron las entregas de God of War un poco desperdigadas en el tiempo. Hay algunas que van delante del primero. Esta en concreto va entre el 1 y el 2 de PS2. Es decir, después del primero de PS2 y antes del segundo de PS2. ¿Vale? Eso es importante. Bueno, ya sabéis, con el menú de Start que hemos pulsado, tenemos el apartado de potenciación de nuestras espadas. Veo más cosas por aquí, pero todavía no hemos conseguido las habilidades ni los poderes. ¿Vale? ¿Qué más cosas por aquí? Bueno, los movimientos y demás que vamos desbloqueando. Mira, el tridente Poseidón te da el poder de respirar bajo el agua. Ese le tenemos ya directamente. Ojo de Gorgona, que aparecen como en otras entregas. Con 5 nos aumenta la barra verde, la de la vitalidad. Y imagino que por aquí también estarán las plumas de Fénix, ¿no? Aún nos encontraron, nos encontraron. Bueno, las plumas de Fénix también salen. ¿Qué nos permiten? Cuidado. ¿Qué nos permiten? A ver, que no me dejan ni explicarme esto, macho, ¿eh? Venga. Cristales estos con tridente. Venga, esto es mejor hacerlos así. Una presa con el botón círculo. Y ya nos liamos a palos con ellos. Bueno, ya me decís, chicos, yo lo veo bastante bien el juego, ¿eh? ¿Vale? Recordemos que es un juego de PSP originalmente. Fue remasterizado. 60 fotogramas. HD, la imagen. Y bueno, no ha quedado del todo mal. Estamos en el mar de Atlantis, ha dicho, ¿no? Vamos hacia la ciudad de Atlantis. A ver. Venga, ahí le hacemos un parry a este. A ver. Mira, tú ya vas a venir para acá. Eso es. Vale. Ven para acá. ¿Qué te piensas? ¿Que te vas a escapar o qué? Deprisa, deprisa. Bueno, debo reconocer que la serie tenía que haber llegado al canal ya hace por lo menos un par de semanas o 10 días. Pero ya os he dicho, he estado malo con la garganta y al final se ha retrasado un poco. Pero bueno, ya estoy bien, chicos. Volvemos a la carga, ¿eh? Intentaré que haya vídeo todos los días. Pero puede ser que algún día no me dé tiempo lo que sea, ¿vale? Pero no os preocupéis que la serie se empieza y se termina. Vale, tenemos por aquí la carga de Hyperion. Manteniendo pulsado el L1 con círculo para derribar a un enemigo. Lo que es una carga policial, ¿no? Sí, ahí lo veis. Pumba. Un placaje, ¿no? De estos. Y luego le metemos unos cuantos puños para terminar de rematarlo. Y le arrancamos la cabeza, como habéis visto. Vamos. No se puede ser más bestia, macho. Ah, mira, puedes. Con la carga de Hyperion, una vez que tenemos al enemigo en el suelo, en vez de cuadrado, podemos pulsar triángulo y le mete con los dos. Este comienzo seguramente os traiga grandes recuerdos y os recordará el primer God of War que empezábamos en un barco también, curiosamente. Bueno, los orbes verdes para la vitalidad, los azules para la magia y los rojos para mejorar armas y poderes, ¿eh? Ya sabéis que en estos juegos tenemos que golpear todo, paredes, puertas, huecos que haya por ahí, porque en cualquier sitio puede haber un coleccionable o simplemente un cofre con orbes rojos que nos puede venir muy bien. Seguimos. Esquivar, pulsa el analógico derecho, ¿vale? Porque eso es otra de las novedades que trae esta versión, que los controles se han adaptado para como eran en la Play 2 originalmente, ¿vale? En PSP tenías que hacer, que me parece una combinación de botones para esquivar. Aquí simplemente pulsando el segundo analógico, ya que disponemos de él y en PSP no, pues se han adaptado un poco los controles y simplemente pulsando el analógico derecho esquivamos. Ahí lo veis, ¿veis? Ahí lo veis, para un lado, para otro. Bueno, a ver, tenemos aquí esta especie de arañitas. Y estos tentáculos puñeteros, que parecen serpientes más que tentáculos, que imagino que será de algún monstruo marino mitológico, para variar. Vete a hacer puñetas, que estoy liado con el tentáculo, ¿eh? No interrumpas. Vale, genial, me ha metido un porrazo. Mira, yo creo que las arañas mejor las partimos así, con una presa. Eso es. Las damos menos. Y más espectacular, además. No son partidas por la mitad. Qué gustazo da volver a jugar un God of War clásico, chicos, ¿eh? Como siempre digo, yo lo he dicho muchas veces aquí en el canal, dentro de las chapas que os suelto en las partidas y eso, los juegos no son como los yogures, chavales. No tienen fecha de caducidad. Podéis jugar este juego perfectamente hoy, que es muy disfrutable, ¿eh? Yo de hecho juego a juegos de Game Boy actualmente, o sea que con eso lo digo todo.
Vale, tenemos el minijuego. Pulsa el círculo cuando aparezca sobre la cabeza de los enemigos para iniciar los minijuegos, que normalmente suelen ser Quick Time Event para ejecutarles, ¿vale? A ver aquí, a este, ¿qué le vamos a hacer? ¿Alguna animalada de nuestro amigo Kratos? Bueno chicos, pues os presento al monstruo mitológico de Escila, ¿vale? Que recuerdo además que era uno de los caballeros del Zodíaco, de los generales de Poseidón, ¿eh? Eso, vamos a esquivar así un poquito. Uy, ese no lo podía. Vamos a meterle palo porque nuestro amigo puede cobrar. Es una especie de criatura. La cabeza parece como de un tiburón, ¿verdad? El cuerpo humanoide, casi femenino, diría yo. Tiene como una especie de garras de no sé qué. Y el cuerpo, lo que termina en una especie de cola de pez. O sea, vamos, la criatura da gusto verla, ¿eh? Y por supuesto los tentáculos que tiene. ¿Vuelve? Sí, vuelve a por más. ¿Quiere más? Pues si tú quieres más, nosotros te damos más. Anda, mira, que nos suelta bichitos de estos. Pues los partimos por la mitad, si no hay problema. Venga, siguiente. Quieto, Tristán. Cuidado. A ver qué haces ahora. Me sueltas más de estos. Oh, venga. Uno fuera. Vamos con el segundo. Por aquí el tercero. ¿Queda alguno? Sí. El cuarto. Vale. Y vamos a darle más matraca aquí al colega. Cuidado con los tentáculos. Que eso es lo más difícil de esquivar. Fuera. Vaya, una rueda. Se nos ocurren muy malas ideas, con esa rueda. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. La rueda de la grúa, pulsa círculo rápidamente para activarla. Venga, dale caña, Kratos. Dale caña. Eso es. Venga. Atentos al quick time, atentos. Círculo. Otra de círculo. Le acabamos de arrancar un ojo. Y espérate que esto no ha terminado, que todavía te falta el golpe de la cadera, ¿no? No, el ancla ese que lleva ahí. Madre mía, le hemos reventado la garganta al pobre. Pero se va y está vivo, ¿eh? Un bicho de enormes proporciones no va a morir así, con cuatro golpecillos y arrancándole un ojo. Venga, dentista, sí señor. Vale, a ver, por aquí, por este hueco... ¿Qué tenemos? Mira, cofrecito de orbes. Por cierto, antes cuando me he mirado, nos hacían falta 2950 orbes, ¿vale? Mira, y ahí tenemos un cofrecito, que eso puede ser o de ojo de gorgona o de plumas de fénix. Ojo de gorgona. 1,5 nos aumenta la barra de vitalidad, la barra verde que tenemos ahí arriba, ¿vale? La azul todavía no se ha desbloqueado porque no hemos conseguido ningún poder y ninguna habilidad que requiere de magia, pero se desbloqueará, no os preocupéis. Vale. A ver, ahí estoy viendo nadar. Para nadar el analógico, con cuadrado nos sumergimos, con triángulo subimos. Y con R1 mantenido, ¿lo veis? Hace el ataque este de carga tan famoso. Abre ahí. Vale, unos cuantos euros más. Vamos a mirar por aquí, ¿vale? Porque me ha parecido ver que por aquí había algo. ¿Eso qué es? Parece una especie de cadena giratoria, ¿no? A ver, ¿por aquí abajo se puede? No. Las cámaras son fijas, con lo cual si veis que no da más, es que no hay más. Vale, a ver si por aquí hubiera algo. No podemos volver atrás. Podemos ir por ahí, hay que ir por allí. Mira, además tenemos ahí, eso es un punto de guardado, ¿vale? Pues si queremos guardar la partida, venga, vamos a hacer un guardado.
Por cierto, estoy para la grabación de esta serie, estoy tirando con el juego original desde PS3 y hay veces que los accesos al disco base se produce una pequeña ralentización. Nada grave, ¿eh? Es de cosa del lector de la Play 3, ¿vale? Bueno, continuemos por aquí, a ver. Por cierto, veis que está cayendo una que no veas. Hace un día estupendo para hacerse, para ponerse a hacer una barbacoa, ¿que sí? Día estupendo, ¿eh? Al aire libre la barbacoa, además. A ver, ¿qué hay por aquí? Nada por ahí. A nivel de manejo, prácticamente estamos jugando como si jugáramos a los God of War remasterizados de Play 2 en Play 3, ¿eh? Mismos controles y demás. Se hace muy ameno este manejo de un juego añejo, por así decirlo. Mola mucho. Me encanta los God of War que han salido para Play 4 y Play 5. Ya sabéis, el de 2018 y el otro nórdico, el de la mitología nórdica, se llamaba ahora mismo, pues, no ha ido el nombre. Bueno, los dos God of War que han salido, que están subidos al canal, por cierto, me gustan muchísimo, son dos juegazos, pero es que también me gustan mucho los clásicos, ¿eh? Tiene un saborcito añejo que me encanta. Vale, fuera. Aquí las maderas estas se pueden romper y no voy a dejar una madera sin romper. Esto me lo voy a llevar. A ver, por ahí hemos venido. Sí, estaba el punto de guardado. Por aquí no puedo subir. A ver esta pared. Sí. Vale. Continuemos. La leche. Fijaos qué mala bestia, ¿eh? Minotauro, otro enemigo clásico de la saga, ¿eh? Punto de agarre. Los puntos de agarre se iluminan cuando estás cerca. Pulsa círculo para agarrarte. Mantén círculo para balancearte. Y pulsa X para soltarte. Muy bien. O pulsamos círculo. Mantenemos el círculo para balancearnos. Y usamos la X para soltarnos. Bien. Genial. Más invitados a la fiesta, ¿cómo no? Tú de momento. Toma un viaje y encima te corto un trozo de tentáculo. Vale. ¿Y nuestro amigo el Minotauro? Ah, aquí está. Vale, veo que hay unos cuantos trileros que voy a utilizar contra el Minotauro. A ver. Eso es. Toma, te tiro tus propios compis. Eso es. Utilizando los mismos masillas estos, pues nos hacemos así un poco de paso. Vale, uno menos. Cuidado con el Minotauro, que es una mala bestia, ya lo digo. A ver, ¿dónde está el Minotauro? Que se va. ¡Uf! Ese espadón no me gusta. ¡Uy, va! Que me he caído. Puedo volver a aquí. Venga, ahora estamos tú y yo solos. A ver. Cuidado. El condenado se cubre, Toma, eso no te lo has cubierto, Cuidado. Bien, bien esquivado ahí. Bien, venga. Sí, ya veo la palanca como brilla y tal. Habrá que activarla, pero vamos a ver nuestro amigo. Cuidado que se lanza el torito bravo. Ven aquí, anda. Vale. Tranquilos que tengo mucha vida. Quieto. Venga. Hala, de huellao vivo. Sí, señor. Muy bien, vale, por aquí nada, tenemos la palanca, que ya lo hemos visto, esto no se rompe, y por ahí no podemos pasar. Venga, a ver, ¿qué es esto? Ah, mire, se está abriendo la ventana allá arriba, vale. No va por tiempo, ¿no? Se ha quedado fija, vale. Aquí, sí. Sí, los salientes esos que se ven con el reflejo blanco, ahí nos podemos agarrar. Venga, arriba. Perfecto, Kratos. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Un derrumbe ha habido, no podemos avanzar. Hay que seguir hacia la izquierda. No podremos con todos. No podremos con todos. Vale, los caballeretes estos serán aliados. Uy, wow, que le he metido un viaje al caballerete. Aparte del medio, yo me encargo, chavalote. Ah, mira, le puedo coger en el aire, a ver. ¡Hola! ¡Qué puñetazo lo ha metido, chaval! A ver, repitamos la jugada.
Buenísimo, tío. Se ha cubierto el condenado, por eso no le he subido. Aunque te cubres, pues ya no te cubran más. Toma, para que te cubra bien. Vale. Por aquí no puedo subir tampoco. No hay nada. A la pared. Escalar un muro. Pulsa el analógico izquierdo para moverte por los muros. Pulsa X para moverte rápido. Vale, con X avanzamos rápidamente. Venga, esto. Estamos prácticamente llenos, pero bueno. Volver los colorines estos, más que nada. Venga, ahí sube. Sí, el fantasma de Esparta. La leche que lanza. Una especie de cuchillo boomeranes. Joder, qué tecnología tiene esta gente, madre mía. Venga, a ver. Toma. A ti te lo... Ah, si les haces un parry, le devuelves el cuchillo, vale. Venga. Parry para ti. Venga, venga. Lanza. Qué bueno, tío. Lo que pasa es que no los puedes matar así, yo creo. Tienes que hacerles un huevo de parries. Venga, se acabó el cachondeo ya. Mira, me han dejado aquí un cofrecito. Venga, segundo ojo de Gorgona. 2 de 5 para aumentar nuestra salud. Vale, a ver. Por aquí podemos saltar. Hay una catarata que nos lo impide, ¿no? Pero allí hay un cofrecito, ¿eh? Por cierto, he visto antes aquí algo en el suelo. ¿Esto qué es? Ah, el típico sensor de peso que sale en otro God of War. Aquí hay que poner algo pesado, ¿eh? Bueno, por lo menos que pese más que Kratos. Vale, muy bien, más cositas. Andame a mirar. Ahí hay un cofre rojo. Pero no llego, ¿no? Está el cofre, pero no llego. A ver. Pulsa círculo repetidamente para abrir la puerta. Muy bien. Un pedrolo. Vale, esto es para ponerlo ahí en el sensor de peso, ¿no? Pero a lo mejor también puedo usarlo para subir ahí arriba, a ver. Vale, puedes saltar. Sí, salto encima y llego, hombre, que llego. Venga, cofrecito rojo. Muy bien. Más cositas por aquí, algún cofre o algo. Nada, no hay nada más. Vale. Pues ahora me tengo que llevar esto allí, donde había que ponerlo. Viene un cristal. Venga, lanza. ¿Lanzas o no lanzas? A ti. Uf, qué puño le mete. Mira. Además puedes hacer combos incluso, ¿eh? ¿Dónde vas tú, Bartolo? A ver si me dejan ya poner la piedrecita. Aunque bueno, si aparecen más, más orbes que pillo. Pero no es mala idea, tampoco que salgan, A ver, que está la piedra a punto de romperse, Espero que llegue. Estupendo, porque la catarata ya no está. Y tenemos un enganche, ¿vale? ¿Estáis viendo lo mismo que yo, chavales? A ver. Déjate caer abajo. Al agua, Kratos. Que mira lo que hay ahí abajo. Que lo he visto con el rabillo del ojo. Ven para acá, pájaro. Ven para acá. Vale, a lo mejor hay algo más. Miremos aquí, a ver. No hay nada más. Vale, yo creo que ahora podré subir por aquí, ¿no? Parece que está iluminado eso. A ver. Sí. Y el condenado, del cofre donde estaba. Le he visto ahí con el rabillo del ojo. Vale. Venga, jarrones que vamos a destruir. Por ahí vienen más. Mira, hay unas urnas aquí también. A ver,
Toma, parry. Fuera. Vale, vamos a ver. ¿Qué nos hemos dejado por aquí? ¿Jarrones o alguna historia por aquí? Nada. Nada, el cofre. Pero oye, no. Sí. Por ver la lucecita verde, que mola. Venga. Joder, vaya día que hace, macho. Hace un día estupendo para irse a jugar al golf. ¿A que sí? Venga, nos deslizamos con L1. Y mira lo que hay por aquí, joder, macho. Es que en nada que giras, que la cámara parece que todo lo oculta un poco el plano, y te encuentras con cofres rojos a punta pala, ¿eh? O sea que aquí hay que ir muy despacio mirando muy bien todo, ¿eh? 1770, sí, vamos. Entremos por aquí un poco, por lo menos para resguardarnos, que no nos caiga tanta chupa de agua encima. Si es que yo creo que aquí llueve hasta adentro y todo. El templo de Thanatos, chavales. Templo de Thanatos. A ver por aquí. Mira, jeje. Que no falla, ¿eh? En el momento que la cámara te oculta un plano, ahí hay un cofre rojo. La puerta de la muerte. Uf. Tiene nombre de peli de miedo, ¿eh? El templo de Thanatos, el dios de la muerte. Entre sus muros se encuentra la entrada a un mundo que ningún mortal osa pisar. Quien posea la calavera de Keres. La calavera de Keres. Podrá atravesar sin peligro la puerta de la muerte. Muy bien, pues no tenemos la calavera de Keres. Habrá que ir a buscarla a algún sitio, digo yo. Porque ahí tendremos que entrar, seguro. Bueno, puntos guardados. No sé si... Bah, no, no guardo. Vamos. Vale, por aquí nada. Por aquí. Sí, no, es evidente que aquí llueve en todos los lados, ¿eh? A ver, tú tranquilito. Joder, doble puño se ha llevado ese. Entonces, le he cogido gusto, ¿eh? A esto del puño, ¿eh? Muy buena, muy buena. Sí, señor. Fuera. Vale, ¿qué tenemos por aquí? A ver. Por aquí unos soldados muertos. Por aquí parece que no hay nada. Nada por aquí tampoco. Otro cadáver muerto que deja sangre. Vamos a seguir el chorro de sangre a ver dónde nos lleva. Muy bien, Tristán. Muy bien, sí, señor. Venga, a ver vosotros dos. Anda, mira, la ciudad de Atlantis. Hala, partido por la mitad. Toma, cacho puñetazo les mete, tío. Es que es acojonante, tío. Vale, por aquí no me ha dejado nada. He venido por ahí, aquí no hay nada. Y la estatua esta, que parece el signo del zodiaco de Acuario, el aguador. No, nada. Pues venga, vamos por aquí. Deslizarse. Salta a una superficie inclinada para bajar deslizándote. Cuando se indique, pulsa X para saltar. Muy bien. Pues cuando se indique, pulsaremos X para saltar. Ahora, por ejemplo. A ver. Uf, es que estoy lleno, tío. La leche. Un cíclope, macho. Muy bien. Otro enemigo clásico de la saga. ¿Qué va a hacer? Lanzarse, ¿no? Intentar. Uf, intentar meterme un pedazo de puñetazo, el condenado. Quieto. ¿Cómo es posible que me haya cogido ahí si se ha visto claramente que no me cogía? Venga, vamos a movernos así. Fallaste, Tristán. Quieto. Eso es. Venga. Toma. ¿Ahora qué? Quieto, parado. Querías cogerme, pájaro, ¿eh?
no me vas a coger, hombre. Pesado. Se acabó la tontería ya. Quieto. Anda, digo, le voy a aumentar el combo y ya luego le hago la ejecución. Es que recuerdo que en el primer God of War de Play 2 podías a los enemigos no ejecutarlos y acabarlos mandándolos simplemente a golpes. De hecho, te daban más orbes, si no recuerdo mal, ¿eh? Más orbes de los rojos. Cuando hacías las ejecuciones, creo que es cuando te daban la vida o algo así. Mira, este ha caído a golpes. Lo que pasa es que ha saltado esta secuencia y no he visto que me ha dado, pero bueno. Vale, otra vez nuestro amigo el monstruo de fila este. Venga, ven, ven que vas a pillar. ¿Eh? Vienen trileros. A ver, ¿qué vais a hacer vosotros? Mira, a ti directamente. Eso, si es que es casi mejor. Cogerlos con el círculo y utilizarlos como proyectiles. Vale. Venga. Se ha abierto esto, ¿eh? Manda, ven, manda más, ven para acá. Se larga el condenado. Por cierto, ¿me han tocado? Sí, pero vamos, prácticamente nada. Pero bueno, me había dejado el cofre este aquí. Como ha venido, está bien. Vale, a ver, por aquí nada. Mira, un cofrecito rojo. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí tenemos dos cofres, ¿vale? Y una especie de catarata que cae detrás. Y aquí tenemos unos cuantos jarrones, que a veces cachos, que tienen orbes. Vale, una puerta que no se puede abrir, pero veo un cofre verde allí. Tiene nada más. Y la estatua de un tipo posando ahí con... A ver, es que no se ve bien, pero parece que lleva una lanza o algo así. A ver. Mantener. Vale, ¿qué tenemos ahí? Ah, un agujero, podemos nadar. Vale. Bueno, otra vez las cadenas estas. A ver, por aquí algún sitio iremos. Ah, mira dónde estamos, donde la catarata, que había los dos cofres, genial. Vale. Bien. Y por ahí. Nada más. Vale, pues venga, al agua otra vez. Había otro camino. Venga, lo movemos así mejor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay ahí abajo? Ah, no, es el suelo. Hay que mirarlo todo muy bien, Vale. Vi una habitación que tenía un cofre verde. ¿Y dónde está esa habitación? Ah, sería esta, que la vi desde el otro lado, ¿no? Ostras, venga, lo cojo. Digo yo que sería esta, Venga, arriba, Kratos, que estás fuerte. Vale, ¿qué tenemos? Un balconcito y por ahí viene un trilero, a ver. ¿Qué vas a hacer, campeón? Te he dicho que no. Al final siempre me tiene que dar el condenado. Ahora, atravesa con tu propia lanza, tu propio tridente. Caído ya y faltas tú, que vas a ser ejecutado. Bien, vale, por aquí no hay nada más. No puedo saltar ni agarrarme a ningún lado.
2500 orbes. ¿Cuántos necesitaba para la mejora de las espadas? 2950, vale. 450 orbes. Para eso se consigue nada. Rompiendo jarrones. Vale, no hay nada por aquí tampoco. Vale, punto de guardado, un cofre verde y algo que hay que interactuar con ello. A ver, que esto se cae, la virgen, ya no puedo volver atrás. Bueno, tengo tres cosas, puedo ir al punto guardado, puedo ir al cofre verde o puedo ir al libro. Vamos al libro. Cuando Poseidón se hizo con el dominio de los mares, levantó un monumento digno de su gloria. Así nació la grandiosa ciudad de Atlantis, que es el sitio donde estamos. Por cierto, fijaos la grandeza de las estatuas. Con Poseidón como su guardián, los atlantes prosperaron más que el resto de pueblos. Estos devotos y pacíficos ciudadanos son testamento del futuro de la humanidad. Pues muy bien. Pues esto lo vamos a coger porque tiene pinta que no vamos a poder volver aquí. Y vamos para arriba. ¿Veis lo que os decía? Al estar capturando desde el juego original en una PS3, los accesos al disco, cuando carga, tiene pequeños tirocitos. Luego hay veces que se oye muy baja la voz de la narradora, ¿eh? Bueno, pero esto es el templo de Poseidón, ¿eh? Muy chulo, ¿eh? Muy, muy chulo. Además, fijaos, se puede ver la cara de Poseidón con el tridente. Chulísimo el sitio, ¿eh? Pues parece mentira que esto lo movieron una PSP, tío. Increíble, ¿eh? Este juego creo que es del 2010 o 2009 o 2011 o por ahí, ¿eh? Conócete y el camino de César revelado. Conócete a ti mismo y el camino te será revelado. ¿Qué habrá querido decir con eso? Vamos a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué estamos? ¿Como una especie de sueño, flashback o algo así? Venid, bravos espartanos. La batalla ha terminado. Kratos, trae a Deimos. Kratos trae a Deimos. O sea, que eso es Kratos de pequeño con su hermano entrenando. Y la otra debe ser la madre de ambos. Vaya, 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 vaya. Te he echado de menos, Kratos. ¿Qué traición es esta? ¿Trotruco de los dioses? No, hijo mío. Soy yo. Tu padre me trajo aquí. Llevo esperando mucho tiempo. ¿Mi padre? Ya no nos queda mucho tiempo, Kratos. A tu hermano le queda poco tiempo. ¿Deimos? Él vive atrapado y atormentado en el reino de la muerte. Está muerto. Me dijiste que estaba... Lo lamento. No tuve más opción que mentir. Ahora debes escucharme. El templo de Ares en Esparta. Allí se oculta el secreto que te llevará hasta tu hermano. No va a ser un camino fácil, pero debes ayudarlo. Hazlo. Kratos te necesita. No. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Tu padre me prohibió decirte. ¿Mi padre? ¿Quién es mi padre? Whoa!
Pero qué mala bestia es esta, tío. Calisto. Madre mía. Cuidado, 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 cuidado. Este también en vista como los minotauros. O sea que en esto se ha convertido, en supuesta, madre de Kratos. Joder, pega buenos viajes, ¿eh? Contundente, ¿eh? Vale, yo creo que es buena idea casi esperar a que mejor se lance. Ahí. Bien, ha esquivado ahí. Bueno. Cuidado, 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 cuidado con eso. Cuidado, cuidado, cuidado. Ataques, pulsa cuadrado para hacer el ataque rápido o triángulo para hacer el fuerte. El triángulo, por supuesto. Toma. Uf. Hemos fallado el pinta y neven ahí, chicos. Ahora no. Cuando se lanza me coge, vale, 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 vale. Vamos a probar el golpe rápido. Me gusta menos el golpe rápido. Vale. Creo que ya hemos acabado. Con ella o con él, ya no sé qué decir. Vale. Creo que no está muerto del todo, ¿eh? A ver. No, hay que ejecutarlo. Que la atormentaba y por fin alcanzó la paz que tanto ansiaba. Pero para Kratos, la ira era incontenible. Una vez más, el destino lo empujaba al borde de la locura. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. El brazalete de Calisto, recuerdo de la madre de Kratos y Deimos, termina el juego para usar este objeto. Anda, termina el juego para usar el objeto. Vale, o sea, no lo podemos utilizar ahora. Bueno, ya lo probaremos, a ver, para qué sirve el brazalete ese. Vale, por aquí parece que no hay nada. Continuamos. Trampa. Nos han encerrado. Y ahí hay algo que brilla. A ver. ¿Qué es esto? El ojo de Atlantis, una antigua reliquia de Poseidón que contiene el poder de Atlantis. Anda, mira, ya tenemos la primera reliquia, el primer poder, con lo cual se nos ha desbloqueado la barra de magia. El ojo de Atlantis, pulsa la cruceta hacia la derecha para activar el ojo de la tormenta. La barra parpadeante indica magia infinita. Muchas veces cuando te dan un poder en la saga God of War, siempre te dejan que lo pruebes de forma infinita, ¿vale? Para que pilles muy bien cómo va el tema. A ver, ahora solo necesito unos incautos. Venga, a ver, ¿qué tal hace esto? Ah, mira, lanza un rayo que sale desde el... un talismán o algo así, un medallón, no sé, una cosa muy rara. Pero esto está muy bien, ¿eh? Esto si lo mejoramos seguro será una mala bestia, ¿eh? El rayito, ¿eh? Parece un Hadoken, ¿eh? Está Kratos ahí como lanzando como una especie de Hadoken. Esto lo bueno es ponerse así y pillar a todo lo que pueda en la misma dirección. En un huevo, pues nada, venga, subamos el combo. Has conseguido orbes suficientes para potenciar las espadas de Atenea. Pulsa Start para acceder al menú potencial. Bueno, luego, vamos, gente.
Este le coge el gusto a lo del combo. Vamos ya, 99. 123, pero qué locura es esta. Y subiendo, 140. 162. Nada mal, ¿eh? Nada mal, 162. Vale, dos caminos. Venga, por aquí mismo. Jarroncito. Una urna. Otra. Joder, la que está cayendo, chavales. Hace un día estupendo, pensa jugar un partido de tenis, ¿eh? Al aire libre. Venga, a ver qué tenemos aquí. Bien, nuestra primera pluma de Fénix. Con cuatro más nos aumenta el medidor de magia. Y tres de gorgona, bien, solo faltan dos. No he dejado nada por aquí, ¿no? Vale, a ver por aquí si puedo tirar. Ah, por cierto, que tengo la mejora, chicos, la mejora, se me había olvidado. Para la Atenea, métele orbes ahí. Hemos aumentado el daño del arma y hemos desbloqueado la técnica del ciclón del caos, que además se puede hacer en el aire, y la venganza tenía cuadrado y posteriormente triángulo. Los actos de un dios. Cuadrado y triángulo. Cuadrado. No, ese no. Es cuadrado y triángulo. Cuadrado y triángulo. A ver. No, es así. A ver. Vale, es, le damos, ahí, y cuando recoja, vale, sirve para levantar a los enemigos, genial. Vale, bueno, y el ciclón del caos ya sabéis, vale, un combo muy clásico de la saga, que además se puede hacer en el aire, genial. A ver, ¿dónde nos lleva esto? Joder, con rayos y todo. ¿Otro librito? Venga, vamos a ver. Otra vez la mala bestia esta. No se rinde, ¿eh? La bestia esta de Zila, ¿eh? No se rinde. Y lo que no sé es dónde nos lleva. Ah, mira, podemos esquivar. A ver, cuidado, Kratos. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, y ahora... Aliviemos la presión, ha dicho. Estoy como una especie de cueva de lava, tío. Joder, increíble, ¿eh? La Neo. Uy, qué puñetazo la ha metido a ese, chaval. Joder, aún no la tira para abajo, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pluma de Fénix, 2 de 5. Vale, por ahí tenemos que subir. Pero voy a coger esto. Venga, orbes a punta pala. Cogemos también magia. Lo tengo lleno, pero me gusta ver las lucecitas. Y un punto guardado que yo creo que vamos a dejarlo aquí, chicos. Nuestro primer punto guardado. Venga, aquí, nuevo dato de guardado. Pues nada más, chicos. Como siempre digo, agradeceros a todos que habéis llegado... Que habéis invertido un poco de vuestro tiempo en ver el vídeo. Mándonos un saludo. Y bueno, ya sabéis, intentaré que haya capítulo todos los días. Pero a lo mejor algún día no puedo cumplir, ¿eh? Pero no os preocupéis que la serie se termina. En cuanto pueda yo voy subiendo vídeos. Mándonos un saludo. Gracias a todos, amigos. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.